cómo se prometió y cómo se dijo desde un inicio de este proceso de socialización que hemos llevado a cabo. Hay que decir que esta transparencia es una transparencia proactiva, como le llaman los expertos en materia de transparencia, porque si bien la ley no te obliga a transparentar este tipo de programas, este tipo de recursos, nosotros, por instrucciones del presidente Eduardo Rivera, en coordinación con los regidores y las regidoras, pues lo que hemos decidido es dar a conocer, transparentar, que la población, que la ciudadanía tenga acceso total y acceso pleno a conocer de manera semanal y de manera mensual, que ahorita lo estará explicando la coordinadora, cuánto es el recurso que está ingresando por concepto de parquímetros y también en qué se va a gastar. Eso será posteriormente, ya cuando tengamos el recurso. Ahorita lo que estamos dando a conocer es cuánto ingresa y semanalmente y mensualmente cuál es el ingreso que estamos teniendo por este concepto.